del color de las tormentas y ejerce la profesión más antigua de la tierra. Sin saber cómo ni cuándo, un día cerró la puerta del hogar donde dejaba ideas de conveniencia que ella rechaza de plano porque se siente moderna. Ella rechaza de plano porque se siente moderna. Tradición se revela contra ella, la experiencia de los viejos a Daniela no interesa. Hoy sale con fulanito, mañana la sobremesa será con un hombre rico, confidente de sus penas. Y ese hombre entre tantos hombres logra inquietar a Daniela, porque le habla tan bonito que cuando termina empieza. Y pensar que todos quieren siempre lo mismo de ella, pasar una buena noche sin mirar a las estrellas. Cuando ya se haya apagado en tus ojos la tormenta y de tu cuerpo en la carne se marchite la belleza, te encontrarás navegando en aguas sucias y quietas, añorando del pasado los sueños y la inocencia. Daniela, muchacha loca, tan estúpida, tan terca, ridícula imitadora, fiel patrón de aventurera. Contando tu historia, siento que te mueres de vergüenza, porque en el fondo tu alma nunca quisiste venderla.